Gracias por continuar con nosotros. Tuvimos por ahí un problema con el enlace que hacíamos con Rubén Urías Ruiz, exsecretario de Ayuntamiento de San Luis de la Paz. Vamos a tratar de reenlazarnos, de reconectarnos con él. Pero mientras tanto, pues ya está aquí con nosotros Jonathan Méndez en la sección de Cultura Física. Jonathan, Muchas gracias. Con un tema que me llama la atención porque es un ejercicio que es muy, muy recurrente. Sí. Y que es muy recurrente que lo hagan prácticamente de manera autodidacta. Sí, claro. Muchas personas, pero muy pocas lo saben hacer correctamente, que es el entrenamiento para el glúteo. Sí. Platícanos, Jonathan. Bueno, el entrenamiento para glúteo es un tema muy, así que amplio. Como tú mencionas, hay muchos entrenamientos en internet que te hacen circuitos de 7 minutos donde entrenas el glúteo a fondo, y eso no es cierto. Entonces, aquí realmente el glúteo es un músculo muy, muy fuerte, que pues está en la zona media. Eso te permite tener un balance tanto para que no te vayas para adelante y que no te vayas para atrás, un balance estático para el cuerpo, y también nos permite hacer los pasos para adelante o hacer los pasos para atrás, conjuntamente con la zona isquiotibial, que son la parte de femorales, y también conjuntamente con la parte de cuádriceps, que es el músculo que está adelante, que le llaman muslo. Okay. Uh-huh. Entonces, el entrenamiento realmente de glúteo se tiene que hacer con una cierta técnica y también con un ligero peso. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la sentadilla, en este caso, la mayoría de los entrenamientos se hacen la sentadilla hasta 90 grados. Okay. Uh-huh. Entonces, para poder fortalecer realmente el glúteo, tenemos que pasar la sentadilla más de 90 grados. No quiere decir que el glúteo lleguemos al talón, sino un poquito más abajo, más o menos en unos 45 grados, donde ahí realmente se extiende el glúteo para poder contraer directamente ese movimiento. Digamos, el movimiento a 90 grados fortalece más la pierna. Sí. Así es, la pierna completa. Sí, la parte de cuádriceps nada más. Correcto. Si queremos fortalecer la parte del glúteo, tiene que ser directamente más contracción en ese bajarle en ese un sentido. Poquito más. Ajá. Y también, por ejemplo, aquí en la parte de desplante, similar el movimiento, no tienen que pasar la rodilla a parte de la punta del pie. Se contrae directamente la parte del glúteo, pero hay gente que al momento de subir se va hacia atrás y luego va hacia enfrente. Entonces, el movimiento aquí de la parte de desplante es dar el paso hacia adelante, que las dos piernas queden la de enfrente de 90 grados y la de atrás en 90 grados, bien apoyados, que el talón no quede enfrente de la punta de pie que va que está atrás, sino cada pierna que quede en su carril, más o menos que quede en la anchura de los hombros. Esa es la parte fundamental. Y de ahí vamos hacia adelante como si estuviéramos subiendo un escalón grande para poder hacer el impulso hacia adelante de la cadera. Esto nos permite más flexión o más contracción de la parte del glúteo. Hay que tener en cuenta que podemos cargar un poquito más de peso, pero no excediendo directamente la zona articular si tenemos algún déficit de movimiento. En ese sentido, yo a algunas personas sí les pongo esos movimientos cuando tienen problemas de rodilla y problemas de cadera, pero se los pongo en TRX, en bandas suspensoras, para que el músculo no sea tan fuerte, el movimiento no sea tan fuerte tan articularmente, pesado, sino que se ejerza directamente la fuerza a nivel glúteo. Este movimiento que se llama peso muerto es uno de los que provoca un poquito más de complicaciones, porque algunos lo ubican que se tiene que flexionar directamente el tronco con piernas estiradas. Pero ahí estamos contrayendo la parte posterior, que se llaman los isquiotibiales, la zona femoral, y no contraemos la zona glútea, o sea, la zona del glúteo. No se está realmente ejercitando. Entonces, aquí mismo tenemos que flexionar un poquito la parte de las rodillas. Vamos ligeramente hacia adelante, tratamos de que el peso del cuerpo se vaya un poquito hacia adelante, que quede en la punta de los pies sin levantar los talones. Ahí ya realmente existe una ligera contracción. Entonces, lo que queremos realmente es que contraer la parte del glúteo, ya yendo para enfrente con el movimiento, tanto bajar y subir, manteniendo la espalda recta. En eso sí pido que la gente no lo haga como al azar, sino que realmente vaya con un especialista, alguien profesional, que le pueda indicar directamente, biomecánicamente, el movimiento como tal. Esos son el movimiento casi que contrae más la parte del glúteo, la parte del glúteo mayor. Y tenemos otro movimiento para acabar los cuatro movimientos fundamentales para entrenamiento de glúteo, que es la elevación de cadera. Este movimiento es muy sencillo, es fácil de hacer, en cualquier parte lo pueden hacer,
superficie plana, hay que contraer en la parte de arriba. Primero nos acostamos, flexionamos la parte de las piernas, la planta de los pies bien apoyados porque desde ahí va a salir el movimiento de fuerza. Si levantamos los talones y hacemos el movimiento con la punta de los pies, ya estamos contrayendo la parte de femorales y es lo que no queremos. Queremos contraer la parte realmente de la zona del glúteo. Entonces la planta de pies directamente va súper apoyada. Elevación de cadera, mantenemos 2, 3, 4 segundos, regresamos sin tocar el suelo para mantener lo que es la contracción. Hacemos de 15 a 20 repeticiones más o menos. Y eso nos va a permitir un fortalecimiento tanto en la parte del lumbar, en la zona sacra de nuestro cuerpo, y nos va a permitir también tener una mejor estabilidad. Muy bien. Digo, este es uno de los movimientos ya clásicos, ¿no? Sí. Ya muy, muy conocidos. Entonces, repasamos los cuatro. Uh-huh. A ver, la sentadilla. Primero es la sentadilla. Uh-huh. Tiene que ser más de 90 grados. Sí. ¿No? Uh-huh. Bajar un poco más la cadera. El segundo. Lo que es el desplante. Uh-huh. El desplante. El tercero. El peso muerto. El peso muerto. Sí. A partir de aquí ya tiene que ser, yo diría, ya con instrucción, ¿no? Ya sí, con una supervisión. Bien profesional para poder realizarlo. Correcto. Y el cuarto sería la elevación de cadera. El clásico. Ajá. Ahí pueden poner ese sin peso, pueden poner una pelota con un poquito de peso para darle un poquito más de resistencia al movimiento. ¿Se coloca en el...? En la parte donde empieza la parte del pubis, en la parte púbica, ahí mismo, o en la zona media, un poquito más abajo del ombligo. Ahí se puede colocar para el impulso hacia arriba de la cadera. ¿Por qué se llaman directamente ejercicios de prevención? En ese sentido, porque te fortalece la parte del glúteo, como mencionamos, es la que te da estabilidad. Y nosotros no tenemos ese músculo fortalecido, que es músculo muy, muy potente en ese sentido. Nos podemos ir para adelante, en nuestra parte de la pelvis se puede ir para adelante, y empieza a rozar la parte de la articulación. Mm. Entonces ahí podemos tener ya lesiones tanto de columna a nivel sacro, de lumbares y también a nivel articular donde se salta lo que es el fémur. Digo, es una parte importante porque no debiéramos de buscar una mejora estética provocando una lesión. Claro que sí. Funcional, ¿no? Sí, regresando así, retomando a muchos temas anteriores, hay que ver realmente qué ejercicio es bueno y funcional. No porque ahorita inventen muchos ejercicios, inventen nuevas cuestiones y rutinas de 7, 8 minutos, eso no quiere decir que van a ser funcionales. Estos artículos de las revistas de adolescente donde sí. Pasa estas vacaciones con un bikini de ensueño sí. y que... Te dan 3 días y ya tienen un abdomen marcado y pues no, ¿verdad? Entonces en ese punto hay que saber qué procesos tenemos que llevar, también cuánto tiempo se tiene que hacer el descanso más o menos para trabajar esta parte del glúteo. Está entre 2 y 3 días más o menos, se puede trabajar. Si lo trabajamos diario, puede ser que el glúteo en lugar de crecer se va a quemar, por así decirlo, el músculo. Y no va a tener un rendimiento real. Entonces hay que saber con quién dirigirnos, cómo dirigirnos, cuál es la planificación. Y también si nuestra fibra muscular de ese músculo está de acuerdo para poder tener una buena contracción. Digo que eso es muy importante, es conocer primero sí. la estructura muscular que tiene cada persona, porque es diferente, ¿no? Sí, la naturaleza. Exactamente, esa es la principal forma. A partir de ahí se pueden hacer todos los demás movimientos y obviamente tienen que hacer una valoración antes y una valoración después para ver si hay resultados, si no hay resultados y si no, para poder modificarlo. Correcto, muy bien, pues ya lo sabe, ese es el consejo en Cultura Física que nos da Jonathan Méndez. Si a ustedes les interesa tener una asesoría ya más cercana, que no se queden con estos 10 sí, minutos que te damos aquí, claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos en Paseo de Jerez 809, abrimos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y el sábado de 7 a 2 de la tarde. Entonces ahí lo que necesiten, ahorita tenemos ya lo que es entrenamiento más personalizado, tenemos un servicio ya de fisioterapia, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, si tienen alguna lesión, una valoración también funcional, se pueden realizar también con nosotros, nos pueden acercar. Y también tenemos lo que es nutrición deportiva. Y ya posteriormente vamos a meter lo que son ventosas, que posteriormente voy a traer el tema para ir hablando, para que la gente lo vaya conociendo. Excelente, Jonathan. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Por aquí estamos. Ahí está, Jonathan Méndez con Cultura Física. Vamos a mensajes, regresamos.